Así lo dictaminó la Sala Tercera de Apelaciones en el Ámbito Penal, cuya decisión establece que, a pesar de las intenciones de los acusados de llevar el caso en un tribunal civil, seguirá su curso en la instancia penal. El pasado 18 de enero, Samuel Sami Morales y su sobrino José Manuel Morales fueron detenidos por estar vinculados en el caso Botín Registro de la Propiedad en el que habrían colaborado para sustraer fondos públicos mediante la simulación de tres eventos en 2013 por un valor superior a 26 mil dólares. En ese momento, el Ministerio Público solicitó que se le imputara al hermano del presidente el cargo de lavado de dinero. Sin embargo, la juecia Silva de León resolvió el sobrecimiento del cargo. Más tarde, la Sala Tercera de Apelaciones anuló el sobrecimiento. La sala también rechazó conocer las peticiones de los acusados para cambiar las medidas de coerción que les impuso el juzgado sexto.